El que mai no em cansaria de veure. Uf, en general, la vida, no? Lo que nunca me cansaría de ver. El que mai no em cansaria de veure és el somriure dels meus nets. Pues lo que nunca me cansaría de ver es al doctor Adán. Hay una cosa, si pienso, que me acompaña desde que yo era muy joven. És una passió que tinc, és una locura. És una grabación de una actuación de Jacques Brel cantando su famoso tema No me quito pas. No vull semblar un frívol, no? Però jo no em cansaria mai de veure jugar a Leo Messi. Per mi aquests somriures representen les ganes d'aprendre, de créixer, els somnis pels quals lluitar per fer un món millor. Que tenia que entrar a quirófano, claro, yo no entendía por qué tenía que entrar y me daba mucho miedo. Y el doctor Adán me vino a buscar él directamente y me llevó a ir al quirófano y en ningún momento me dejó sola. Ese plano corto de Jacques Brel con esa emoción contenida. Veure'l jugar em provoca una sensació que no havia tingut mai a la vida veient jugar a futbol, que és riure. Y en aquel momento me produjo tal emoción. Llegué a las lágrimas, por supuesto, piel de gallina, nudo en la garganta. Yo creo que hasta temblé viendo esa actuación. Siempre venía con la madre. Y siempre veías el cuidado que ha tenido la madre y cómo ha vivido la madre la enfermedad de ella.